¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes 10 de mayo. Felicidades a todas las mamás, por supuesto, a las presentes, a las ausentes, las que están con nosotros, las que están en el cielo, las que están, pues como siempre, siempre en nuestro corazón. A todas las mamás, de verdad, les deseamos lo mejor en este día. Si puede y siempre es mejor en vida, de manera especial. Quiero felicitar, por supuesto, a la mamá de mis hijos, también a la mamá de mis nietos, a la mamá de la mamá de mis hijos, y por supuesto mi mamacita linda que está en el cielo y que pues también todos, que se oiga esas mañanitas con ganas, pues, hoy antes, porque esto es de manera especial a todas las madres. Y miren, yo no sé ustedes, pero yo tuve oportunidad de disfrutar muchísimo a mi madre y siempre la recuerdo con mucho cariño, siempre escucho su voz, siempre la tengo por un lado en las buenas y malas decisiones y bueno, cada quien, pero yo de manera muy especial, de verdad, de todo corazón, siempre con el mejor recuerdo para todas las mamás, pero para todas. Y bueno, le comentaba yo que hoy es 10 de mayo y bueno, vamos a tener un programa interesante. Vamos a tener entrevista con el consejero jurídico del ayuntamiento, el licenciado Miguel Ángel López Arellano. Vamos a hacer el contacto, ya lo tenemos listo. Y bueno, déjeme decirle que el Día de las Madres se importó a México en 1922 como una iniciativa de Rafael Alducín, director del periódico El Celsior, quien aprovechó el medio para promover la nueva festividad. Posteriormente, José Vasconcelos, secretario de Educación, respaldó la propuesta en colaboración con la Cruz Roja y la Iglesia Católica. Y bueno, en este día, aparte del Día de las Madres, celebramos a Damián, Job, Antonino, Guillermo y Beatriz. A doña Betty le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto. Y bueno, también déjame decirle a mi amigo, el doctor Arturo Damián Cruz. Y bueno, hoy están celebrando también sus cumpleaños. A mi amiga la Beba Ramsh hasta Puebla le mandamos un fuerte abrazo. A don Eduardo Luis Vega Torra también le mandamos un fuerte abrazo. Ingeniero Oscar Vargas hasta el Gabacho. Antonio Camacho, Rodolfo Cardoso, Eduardo Vega, Esmeralda G. Ruiz. Ay, al amigo Edgar que ya se adelantó. Enrique Domín. Y a mi amigo el abogado Ascencio Pacheco Godínez. Ascensión, es Ascensión Pacheco Godínez. Un fuerte abrazo, abogado, y a todos los que estén celebrando algo importante. No se olvide, ya la mamacita, y no la pongan a trabajar, por favor, llévela a comer. Y bueno, el volcán, ¿cómo amaneció Don Goyo? Se detectaron 4 sismos volcano-tectónicos en las últimas 24 horas. Y también el día de hoy, a las 4:54, 4:56, 6:56, con magnitud calculada de 1.6, 1.8, 1.6 y 1.5 respectivamente. Miren, ahí está con un poquito de nieve. Durante la mañana y al momento de este reporte se observó una emisión intermitente de baja temperatura compuesta de gases volcánicos y vapor de agua que se dispersa hacia el oeste-suroeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Por cierto, también a mis hermanas que son mamás, a mis 4 hermanas que son mamás, también les deseo súper, súper que la pasen bien. Bueno, el programa COVID, les recuerdo que estamos en semáforo verde. ¿Cuál es el mapa en Morelos? ¿Cómo estamos? Los nuevos pacientes, ahí está, 7 personas, 2 casos Cuernavaca, 2 Tlaltizapán, 2 Zacatepec. Isla afortunadamente sin defunción en las últimas 24 horas. Cuídate, elige vacunarte contra el COVID. En casos de síntoma ingresa a la plataforma digital. Salud para todos, ssm.gob.mx. Los módulos para pruebas antígenas en Temuac. Si quiere usted detección de COVID, recuerde, en Temuac, de 9 al 13 de mayo, servicio para adultos y menores de edad. Los módulos de vacunación, las brigadas de correcaminos informan, pues, que la placa 7 y 8 y 1 y 2, ahí está, terminación de placa 7 y 8, hologramas 1 y 2, le recuerdo el teléfono en cabina 735-239-1922, mándenos su felicitación.
Marquitos, Marquitos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, mira, al reporte de nuestro auditorio. Ay, como que andas en un lugar así, como que sí, como que no. Pero, a ver si te mueves porque ya perdimos esa imagen. A ver si tenemos. Ahorita recuperamos el audio o el sonido y la imagen, si se puede. Mientras, vamos rápido a las de 8, mientras tanto, en lo que. Ya están, Excelsior. Trasladarán 25% de operaciones aéreas a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Universal. Suman 11 periodistas asesinados en México en lo que va del año. Milenio. Fiscalía de Nuevo León confirma que cuerpo encontrado en Juárez es de Yolanda Martínez. Ráfaga. La jornada, perdón, incrementan indicadores de pobreza durante la pandemia del Coneval. Reforma. Acelera inflación a 7.68 en abril, la mayor tasa en 21 años. Financiero. El SAT echa la mano a agricultores y pescadores, les exenta de hacer declaración anual obligatoria. Récord. Paola Espinosa anuncia su retiro de los clavados tras 28 años de trayectoria. Y bueno, pues así las cosas. Oigan, se quemó un cuartel de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Trascendieron imágenes de este evento allá en las instalaciones en Periférico Oriente, entre Eje 5 y Eje 6, en la Alcaldía Iztapalapa. Según testigos, el incendio se originó al interior de la armería y bodega de cartón que rápidamente fueron consumidas por el fuego. Esto generó una gran y espesa columna de humo. Laboran bomberos y protección civil de las alcaldías de Iztapalapa. Pero miren, ahí las imágenes que son impresionantes. Oigan, también algo muy triste en el tema de asesinan a tiros en Veracruz a los periodistas Eugenio Mollinedo y Sheila Joana García. Triste realidad de lo que pasa y acontece en este que es considerado el país con más riesgo para ejercer la profesión del periodismo. Las reporteras veracruzanas Yesenia Molinedo y Sheila Joana fueron asesinadas a tiros hoy en el sur de la entidad. El crimen ocurrió la tarde de ayer en la cabecera municipal de Cosoluacaque, región petrolera y ganadera del sur de Veracruz. Molinedo era directora del portal de noticias El Veraz y Sheila, camarógrafa del mismo portal. La fiscalía informó que se inició la carpeta de investigación ante los lamentables hechos en los que perdieron la vida la directora del portal El Veraz, Yesenia Molinedo, y la reportera Sheila Joana García en el municipio de Cosoluacaque, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y bueno, pues así las cosas. También confirmaron la localización de Yolanda. La Fiscalía de Nuevo León confirma que el cuerpo localizado el domingo 8 de mayo en un baldío de la colonia Los Huertos en el municipio de Juárez sí corresponde al de Yolanda Martínez, de 26 años. Fue reportada como desaparecida el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza. Lo último que se supo es que salió a mencionar que su padre se encuentra hospitalizado por problemas de salud y deja a una niña de 4 años. Ayer también por la tarde en la Ciudad de México se hizo una fuerte movilización. Inclusive hubo ahí una manifestación sobre Periférico y bueno, una gran movilización. Afortunadamente lograron encontrar a una chica, pero este asunto hay que ponerle especial cuidado y atención y no esperar que pasen esas 48 famosas horas que luego quieren que pasen para poder reportar una desaparición. El asunto es que debe ser esto ya más inmediato y tener oportunidad de poder entregar mejores resultados en estos temas. Algo está pasando y no se está atendiendo debidamente. Le comento también que 2 hombres perdieron la vida en hechos diferentes en la zona sur de Morelos. Este lunes en la zona sur, hechos de violencia. El primero fue el hallazgo de un hombre, del cuerpo de un hombre sin vida, con sangre en el rostro junto a la carretera Cuernavaca-Taxco, mientras que por la tarde en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango se reportó un ataque armado donde 2 hombres resultaron lesionados. Sin embargo, minutos después uno de ellos murió tras recibir un disparo en la cabeza. Y bueno, déjeme decirle que en la última década la cultura de autodefensa entre mujeres
ha estado creciendo en el país. En algunos estados las autoridades se han encargado incluso de brindar adiestramiento gratuito para aquellas personas que lo necesiten. Y en este sentido, la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, afirmó que esa preparación es adecuada en estos tiempos. Y bueno, pues ahí está, qué bueno que se den estos cursos, estas prácticas, pues para tratar de evitar ahí ser víctima de la delincuencia. Le comento también que falsos vendedores de perfumes en la Ciudad de México y por acá también, en todos lados andan estos tipos, buscan sedar a las víctimas para cometer delitos. Una joven originaria de Cuernavaca, quien se dedica a la venta de productos por internet, que forma parte de la organización civil Nenis Oficial, aseguró haber sido víctima de un intento del delito allá en la Ciudad de México. Y recuerden, no sé qué sustancia sea, pero que nada más te tocan sobre la piel y inmediatamente la sangre empieza a absorber y empieza una situación complicada. Hay que estar muy atento, sobre todo en estos días que hay movilización, hay movimiento en las calles, para evitar ser víctima de la delincuencia. Le comento pues que también sobre la carretera México-Oaxaca, que a partir de ayer están ejecutando obras de drenaje subterráneo, esto pues derivado a que se colapsó una tubería de 365 metros de largo y bueno, se va a mantener cerrada la carretera México-Oaxaca. Esto será en el carril central y derecho a la altura de la unidad deportiva de José María Morales y Pavón. Se va a habilitar dos carriles del lado izquierdo para la circulación. Se invita a la población a conducir con cuidado y también utilizar vías alternas. ¿No tuvimos ya oportunidad con don Marquitos? Si no, vámonos con el abogado. Le comento pues que en el tema que platicábamos ayer con el contralor, el licenciado Iván, de esos famosos 33 aviadores, pues bueno, ya publicamos la lista, está usted a su disposición ahí en la página de que tenemos nosotros de 45 Digital. Explicó el contralor que a pesar de los términos de revisión en materia de entrega-recepción se ha concluido, para el tema de responsabilidades que sí están vigentes, se encontró una lista de nómina integrada de 33 personas, 3 estaban sin registro de reloj checador, no tenía lista de asistencia, el resto 20 se les pagaba mediante lista de raya y no existe registro de asistencia. En ambos casos fueron dados de alta en la nómina el pasado 1 de noviembre del 2021, por lo que representaron una carga administrativa para esta administración, por lo que fueron dados de baja y se empezaron a realizar las investigaciones correspondientes con la intención de que aquellas personas que recibieron un pago indebido lo regresen a las arcas municipales a través del SOAPS. Bien, vamos de una vez ya con la tertulia política de don Pedro Martínez Serrano, que lo tenemos listo. Don Pedro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Querido Sergio, muy buenos días. Te agradezco mucho a mi querido amigo, el hombre de la sonrisa eterna y permanente de la región oriente, que me permita esta intervención en 45 Digital. Fíjate, Sergio, que estoy consternado, estoy conmovido por lo que está pasando en el ambiente periodístico, por lo que le está pasando a los periodistas. Han muerto 11 de manera violenta. Han sido ejecutados 11 periodistas, no se distingue hombres, mujeres, no se distingue absolutamente nada. Hay varios datos que son duros y que son graves. De los 30 y tantos periodistas que se han ejecutado en el país, el 20% corresponde a Veracruz. Fíjate que el asunto a mí me llama la atención profundamente, porque hoy mañana le preguntaron al autor del corifeo mañanero, del púlpito mañanero, al señor presidente, qué opinaba de la muerte de las dos periodistas asesinadas en Cosoleacaque, Veracruz, y bromeó: en Cosolea, yo me he quedado allá la gente es buena y allá la gente no se mete con nadie, y ya sabes, o sea, una sarta de cosas que son desafortunadas. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que le destinó 3 palabras de consuelo a los familiares y se dedicó a hablar de la importancia que tiene México como hermano mayor en Centroamérica. Se dedicó a hablar de la no intervención y remató llevándole las mañanitas a las madres en su día, que por cierto hay que felicitarlas, particularmente a quienes han sido exitosas, como la señora Pérez de Valdespina en Cuautla, que tanto quiso la gente
en aquella región. Me tocó cubrir la región oriente hace 40 años, Sergio, y desde entonces tengo el privilegio de conocerte. Pero decía yo que el problema es que nos dejaron este ambiente de tensión, los conservadores, los grupos de intereses creados, los enemigos de la honestidad, los corruptos, pero lo atizan el Reforma, el País, el Washington Post, el New York Times, lo atizan Joaquín López Dóriga, lo atiza Ciro Gómez Leyva, lo atiza Carlos Loret de Mola, lo atiza Broso, pero no, nunca se tiene ninguna responsabilidad de los centros del poder. Yo recuerdo que en el 84 que mataron a Manuel Buendía el 31 de mayo de ese año, México se sacudió, Sergio. Hubo una sacudida profunda, hubo un malestar tremendo, se señaló, se buscó, se persiguió y se dio con los responsables. Hoy ocurre que cuando asesinan a un periodista no pasa nada. Hoy ocurre que cuando iban 5 periodistas habían matado ya 100,000 mexicanos y solo 5 periodistas. Se desdeña, se minimiza. Y además el problema es que cuando el señor presidente don Andrés Manuel López Obrador atiza en contra de quienes nos dedicamos a este ejercicio profesional, que no oficio, oficio poner tabiques y ponerlos mal, porque hasta eso es una profesión. Pero fíjate que después de que el presidente se dirige al Reforma y a todos los periódicos y a todos los periodistas como un igual y se dirige de manera despectiva, ya cualquier persona en cualquier esquina, cualquier diputadillo, cualquier senador, cualquier funcionario, quiere verse gracioso. Lo vimos en Oaxaca cuando Mario Delgado, el presidente de Morena, arremetió contra la prensa en su presencia. Es un pinche irresponsable ese tipo. O sea, ¿con qué calidad moral un hombre que ayer aplaudió lo que hoy condena se mete con los periodistas? Tenemos una labor, Sergio, que es la de informar. Hace muchísimos años me decían que los periodistas nos dedicamos a decir mentiras. En aquellos años compraron una actividad sorpresa. La mayoría de las veces procuramos hablar correctamente, lo mal es porque nos lo heredaron durante 36 años.
ni estoy en desacuerdo con su actitud.
periodismo ejemplar, de investigación. Y la información para poder ser publicada. Hoy el mandatario de la nación habló envío mi pues la violaron, abusaron de ella. Esto que pasa, Sergio, no es otra cosa más que la consecuencia del discurso matinal, cualquiera que tenemos una actividad en el país, lo hacemos con gusto y en abono de que el país esté bien. Muchos tenemos la oportunidad de trabajar.
Amigos, estamos de vuelta, ya está. Bueno, y bueno. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues ya me encuentro aquí precisamente. Tenga el día de hoy, Sergio, que el día que queramos regalar a mamá, desde 180 pesos, 200, 300, 400 y hasta 500 pesos, Sergio. Hoy el arreglo para mamá, también hay arreglos frutales que oscilan desde 50 pesos, Sergio, hasta los 400 pesos, por si quieren regalarle un arreglo. Los precios, pues sí, oscilan así precisamente desde 180 pesos, 200. En arreglos florales, los arreglos frutales igual coinciden desde 200, 300 y 400 pesos, Sergio. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues es que también hay una florecita que te puede costar 20 pesos o 15 pesos. Digo, hay de todo, para todos los precios, para todos los bolsillos, para los chamacos también, porque muchas veces ellos con todo el cariño van y buscan una florecita, buscan un detallito. Lo importante es, pues, reconocer este día, y no nada más este día, todos los días. Yo en la mañana muy temprano estuve caminando también por ahí, por las calles, y vi que tacita arregladita con su moñito o una florecita. En fin, lo principal es que se haga sentir ese reconocimiento a la madre. Decía mi mamá, las magas maravilla del hogar, porque ellas ven cómo le hacen, pero alcanza para todos. Procuran siempre entregarnos todo su amor, todo su cariño, toda su guía. Y bueno, en este día es importante ahí reconocerlo. Y sobre todo, pues ahí está. Tú tienes ahí estos arreglos frutales, tienes también estos arreglos de flores. Hay algunos muy vistosos, muy bonitos. Y para todos los bolsillos, para todos los costos. Y bueno, esa parte es lo importante en pleno Mercado Cuautla, el llamado Mercado Viejo. Así es, Sergio, efectivamente. Bueno, pues como mencionas, para todos los gustos, hoy mamá se tiene que deleitar con un arreglo floral, un ramo de flores y todo lo que quieran llevarle a mamá, porque hoy creo que es un día muy especial, Sergio. Excelente. Oye, Marcos, ¿dónde estabas? Hace un rato me quedé con la duda que te habían mandado, pues, las gentes, los reportes. Platícanos, ¿dónde te encontrabas? Estaba yo precisamente abajo del tren, del puente de Amitzingo, Sergio, donde empieza, pues, prácticamente el adoquín. Estábamos por ahí porque ya hay gente que nos ha reportado, pero pues a más adelante, casi a la salida de donde está la calle que colinda con el ISSSTE, Sergio. Ahí acostaditos en la banca y pues revisando su teléfono, Sergio. Qué bárbaro, pues deberían estar haciendo sus recorridos. Ojalá que les pongan ahí mejor a la gente de las motos para que vayan por todo el andador. Los corredores han estado solicitando la seguridad y bueno, pues que esos recorridos se hagan de manera más constante para garantizar la seguridad de la gente. Y señores policías, la policía siempre en vigilia, dejen su teléfono por otro lado. Así es. Muy bien, Marquitos, pues gracias. Regresamos en un momento. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con el consejero jurídico para que nos comente. Bueno, pues ahí está, ya tenemos ahí fallita en la transmisión, pero bueno, vámonos ya con la entrevista que tenemos pendiente todavía.
Algo nos ha estado. Ahí está. Licenciado Miguel Ángel López Arellano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, es importante conocer cómo va el asunto laboral. Vimos ahí algunas gráficas muy interesantes que ojalá que tú nos expliques y nos comentes cómo están las cosas. Te escuchamos. Pues muy buenos días, Sergio, buenos días a ti, a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues ¿cómo seguimos? Pues actualmente en el ayuntamiento, como ya lo hemos referido en algunas otras ocasiones, pues evidentemente se está generando una reestructuración administrativa, lo cual pues obedece a analizaron y que fue un análisis colegiado de varias áreas del municipio, llegamos a la conclusión que actualmente el municipio de Cuautla cuenta con un grupo de personal operativo superior al promedio nacional del país y del propio estado, en lo que en el país se cuenta con un 36% de personal operativo a nivel nacional de los municipios, en Cuautla se cuenta con el 7% de personal operativo. Dentro de las sorpresas que nos llevamos al revisar la nómina que nos heredan, pues nos encontramos que actualmente se tenía 139 secretarias ejecutivas, 139 secretarias ejecutivas sindicalizadas, todas con compensaciones, unas mayores, otras menores, pero con compensación, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 67 choferes de carga, tenemos 30 auxiliares de contador, lo cual, pues como podrás advertir, Sergio, pues yo creo que ningún municipio del país puede con una nómina de esta magnitud, ¿no? Actualmente estos trabajadores pues ocupan o abarcan el 27% de la nómina del municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues esos fueron varios de los elementos que se analizaron. Hay duplicidad de funciones en el municipio, la nómina, perdón, lo preciso, de estos trabajadores implica el 40% del total de la nómina, lo cual impide evidentemente que el municipio esté en plena facultad pues, de prestar los servicios a los que legalmente está obligado. Este análisis es importante pues para tomar pues algunas determinaciones. A veces las decisiones son difíciles, pero tras un análisis concienzudo, yo creo que da oportunidad de conocer pues en dónde están los males y en dónde va a tener que hacerse ajustes. 139 secretarias ejecutivas, cuando cuántas direcciones tenemos, pues yo creo que, pues, o cuántas secretarias tienen cada uno de los directores o quienes se encargan. Y a veces, bueno, el registro civil es obvio que puedes tener 10, 12 gentes, ¿no? Pero hay algunas áreas que con una sola les da batería para sobradamente, ¿no? Sí, desafortunadamente hallamos áreas donde están pues con un exceso de trabajadores. Hallábamos que este número de secretarias generalmente está en el área de regidurías. Entonces, pues yo creo que actualmente un regidor no creo que requiera 5 o 6 secretarias para trabajar, ¿verdad? Yo te puedo comentar que actualmente en esta administración la consejería jurídica que está a mi cargo, pues no contamos ni con una secretaria siquiera, ¿no? Tenemos abogados, sí, que nos apoyan, auxiliares, pero no una secretaria, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente fueron cotos de poder, fueron compromisos de muchos índoles, y que bueno, pues hoy nos llega a tener una nómina de esta magnitud, y bueno, pues nos lleva a tomar esta decisión, sí difícil, sí complicada, pero sí urgente y necesaria, ¿no? Ya el tesorero anunciaba que de seguir así, pues tendríamos que ir a empezar a suspender pagos de quincena, ¿no? Y yo creo que es terrible para una administración empezar a pagar una quincena sí, una no, como hicieron otras en años pasados, ¿no? Entonces, por eso es de que se toma esta difícil decisión, pero sí urgente y necesaria. Y bueno, pues comentarte que se tuvo pláticas con ambos sindicatos, se les hizo saber esta situación, se les comentó que era urgente y necesario que hiciéramos una replanificación. Desafortunadamente, pues, siempre tuvimos pues una oposición, una negativa, lo cual es entendible. Y bueno, pues siempre estuvo
se antepuso por las demandas millonarias que actualmente tiene el municipio por parte de los sindicatos, y bueno, pues no tuvimos más que tomar esta decisión. Oye, por ahí tuvimos conocimiento, y tú dinos si es correcto o no, de que inclusive había algunas personas que ya habían fallecido y que todavía seguían saliendo sus pagos, pues incurriendo con eso en una responsabilidad tanto penal como administrativa, ¿no? ¿Qué hay de eso? Sí, es correcto. Tenemos y se detectaron varias personas pues, que seguían cobrando, que se seguía pagando una nómina y que desafortunadamente estas personas pues, ya habían fallecido. Pero no nada más es eso. Tenemos también personas que llevan de permiso un año y que hoy cuando regresa esta administración pues aparecen ya en diferentes lugares cuando vienen de un año de permiso, ¿no? Entonces, pues son vicios que los líderes sindicales han venido imponiendo al municipio y que, bueno, esta administración pues no lo va a permitir porque no nos vamos a prestar pues este tipo de corrupciones, no vamos a ser rehenes de los sindicatos, somos respetuosos de la vida sindical, de los trabajadores y sus derechos, pero bueno, no podemos seguir prestándonos a que varias personas se vayan un año y hoy regresan a trabajar pues como si nada, ¿no? Yo creo que hemos hallado ese tipo de vicios, sí, desde luego que se han detectado. Oye, Miguel, hoy es 10 de mayo, felicidades a todas las mamacitas, pero que no se elabore por esta situación. Sí, tengo entendido que fue, se dio el día, así se tomó por las áreas. La verdad es que, pues eso de que no se trabaja, yo creo que es un decir, muchas áreas del propio municipio, como la Consejería Jurídica, pues estamos trabajando, no hay áreas que no paran, pero bueno, sí se llegó a esa determinación por algún eventos que está organizando el municipio y pues privilegiar a las mamás hoy en su día, ¿no? Pues bueno, la verdad yo creo que ese análisis es interesante. ¿Cómo van las resistencias? Pues con la gente de los sindicatos. ¿Hay habido ya disposición de algunos? También se hablaba de una denuncia o una demanda colectiva. ¿Eso procedió? Porque también sabíamos que algunos no estaban de acuerdo con que utilizaron sus firmas para esta famosa demanda colectiva. Sí, es correcto, Sergio. Qué bueno que haces esa pregunta muy interesante. Fíjate que muchos trabajadores que actualmente están en esta administración, cuando se platicó con ellos, se habló con los líderes sindicales, evidentemente, pues ellos manejaban la información a su conveniencia, pero muchos trabajadores que ya no confían en estos líderes, pues se han acercado con nosotros. ¿Qué hemos detectado? Que muchos trabajadores que en efecto han entendido que ya no se puede seguir con una situación así, con las compensaciones tan elevadas que teníamos, y nada más te pongo un ejemplo, tenemos el caso de un chofer del municipio que tiene un sueldo de 8,000 pesos mensuales, pero tiene una compensación de 20,000 pesos, es decir, un chofer en el municipio de Cuautla tiene un sueldo de 28,000 pesos, ¿no? Es un caso, pues, increíble, ¿verdad?, que gana incluso más que un director, y bueno, casos como estos tenemos muchos, entonces muchos trabajadores lo han entendido, han decidido por continuar con la estabilidad en su empleo, han dicho, yo estoy de acuerdo en que esa compensación se pueda regular, y bueno, pues hemos acudido a los tribunales y hemos checado que en su gran mayoría todos los trabajadores tienen no menos de 4 demandas en contra del ayuntamiento. Esto les sorprende a todos porque dicen, bueno, es que yo no demandé esto, yo nada más hice una demanda, yo nada más firmé en una ocasión, pero bueno, pues se les ha dicho que a esto los han llevado los liderazgos de los sindicatos y todos los trabajadores pues, se sorprenden cuando se percatan que en el Tribunal Estatal de Conciliación tienen 4 demandas o más en contra del ayuntamiento. ¿Y qué han hecho estos líderes? Pues cada administración que llega les dicen, me debes 100 millones, 200 millones y cuánto me vas a pagar, ¿no? Cuando son demandas, pues que muchas aún no se resuelven, que muchas están en litigio, el tema famoso de las compensaciones, en los meses pasados el Tribunal Estatal ya absolvió al municipio de Cuautla del emplazamiento a huelga del Sindicato Verde y es muy puntual en decir que el tema de la compensación ni siquiera está prevista en la ley del servicio civil, ¿no? Entonces hoy actualmente el municipio de Cuautla no tiene ningún adeudo con el Sindicato Verde, lo preciso, pero bueno, creemos que
la misma ruta seguirá para el sindicato rojo, que es el sindicato mayoritario del municipio. Entonces, bueno, ese tema de las compensaciones pues es un tema que legalmente ya se han venido resolviendo por los propios tribunales. No es una prestación que esté prevista en la ley del servicio civil. Se utilizó por otras administraciones pues para evitarse impuestos, para buscar una serie de situaciones, pero no es una prestación que esté actualmente prevista en la ley. De ahí que muchos trabajadores pues hoy cuestionan la alteración o falsificación de sus firmas para este tipo de demandas. ¡Qué barbaridad! Oye, Miguel, y también tenemos conocimiento de que en algunos casos hubo autorización para el pago de algunos litigios, pues para liquidar, pues, y que resulta que no se liquidó totalmente, que quedó un pendiente, y ese pendiente volvió a ser mayor que por lo que se estaba demandando. Digo, hay cosas que simplemente no se entiende y que, por supuesto, hace pensar ahí en una, pues, una situación ahí de, pues, complicidades entre abogados, entre trabajadores y hasta el propio tribunal. ¿De qué se trata esto? Sí, desde luego es muy lamentable eso que indicas, y tenemos casos de eso, de tanto de trabajadores como de proveedores, ¿no? Desde luego que pasó con los trabajadores esta situación, que, bueno, pues se les cubría un juicio, pero los trabajadores tenían 4 juicios, ¿no? Entonces, bueno, pues se desistían de uno, pero no de los otros 3. Entonces, muchos trabajadores, de manera pues inteligente o abusiva, sí cobraban en un juicio, se desistían, pero tenían 3 más, ¿no? Y qué sería, pues, que hoy lo siguen cobrando actualmente al municipio, y por las mismas prestaciones, ¿no? Tenemos trabajadores que perciben una compensación y la están demandando a la vez. Entonces, bueno, es el cuento de nunca acabar. Por eso hoy Cuautla es el municipio de los primeros lugares de demandas laborales en el estado. Tengo entendido que después de Amacuzá es Cuautla, más que Cuernavaca, más que Cuitepec, que son municipios grandes. Cuautla está en los primeros lugares de demandas laborales en el estado, ¿no? Y de deuda, bueno, pues creo que Cuautla, nos pasaban el informe que Cuautla está dentro de los municipios más endeudados del país por este tipo de prestaciones, por este tipo de trabajadores, por este tipo de abusos, por este tipo de situaciones que se fueron prestando pues anteriores alcaldes, ¿no? Bien, ya se ha prestado esto también ya a un negocio, cuando en el caso de una solicitud de un préstamo precisamente para liquidar un préstamo anterior, lejos de liquidar el préstamo anterior, se utilizó para hacer liquidaciones y seguimos, yo no sé si peor, pero la verdad es de que esto, ojalá que haya más claridad y bueno, y que la gente tenga conocimiento qué es lo que realmente pasó en este tema y que también pues los trabajadores pues también pues haya más claridad. La verdad es de que yo creo que hay muchos pendientes. Yo te agradezco, Miguel, de verdad, y bueno, algo más que nos puedas comentar. Pues solamente comentarle que esta administración sigue aperturada, hemos estado dialogando con muchos trabajadores, siempre se les ha dicho y se les ofertó que aquellos trabajadores que desafortunadamente hayan sido dados de baja, bueno, pues se les va a ofrecer una liquidación conforme a la ley. Ya tenemos 80, 90 trabajadores que están ya en una lista para ser liquidados conforme a la ley, y otra es que se les va a ofrecer también sus jubilaciones. Tenemos muchos trabajadores que ya están en edad de jubilarse, tenemos ya incluso muchos trabajadores que actualmente cobran un salario pero que ya no se presentan a trabajar porque ya presentan pues incapacidades físicas, ya no pueden, pues, gente ni siquiera pararse a trabajar. Y bueno, recientemente ya se conformó la Comisión de Pensiones, ya se formuló el reglamento de pensiones que no teníamos en el municipio de Cuautla. Es increíble que no se tuviera un reglamento de pensiones, ya la Consejería Jurídica se dio la tarea de hacerlo, de aprobarlo en el Cabildo, ya se mandó a publicar, ya se estableció la Comisión de Pensiones, y en los próximos días, la próxima semana, estaremos sacando las primeras pensiones para que haya gente que cumpla con los requisitos de ley. Tenemos gente que tiene 10 años solicitando su pensión y que desafortunadamente la administración pasada se pasó al cajón y se subieron a los amigos, a los cercanos para pensionarlos sin cumplir con la ley, y bueno, eso se detuvo afortunadamente, y hoy, la próxima semana, estaremos ya sacando pensiones a aquella gente que verdaderamente cumpla y que verdaderamente se lo haya ganado.
que haya justicia para los trabajadores, con claridad y transparencia, que se evite ese tema de los famosos amigos, y eso esperamos, para que la gente tenga confianza, y de esta manera, pues las cosas se vayan arreglando. Yo te agradezco, Miguel, la disposición, y hay muchos temas, ojalá que nos puedas tomar otra llamadita después, para, pues, conocer con esa claridad, así de puntualito, nada más, para no darle tantas vueltas, y subráyame nada más algo que me pareció muy interesante respecto a una disposición por parte del tribunal respecto al tema de las compensaciones, que ya pasó con un sindicato, ¿me dices? ¿Está ya solucionado ese tema? Es correcto, en meses pasados el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ya resolvió dos emplazamientos a huelga que teníamos del Sindicato Verde, y dentro de ese emplazamiento pues demandaban el tema de las compensaciones. ¿Qué resolvió el Tribunal Estatal? Que esa huelga era improcedente en virtud de que las famosas compensaciones que demandaban, una, no están previstas en la ley del servicio civil, por lo tanto, no nos puede condenar algo que no está previsto en la ley. Entonces, bueno, pues se les hizo saber a muchos trabajadores, a los líderes, el tema es de que esta información lo cooptan los líderes, pero los trabajadores de base pues no lo conocen, no saben, ni siquiera saben de esta, ya nos absolvió el municipio, y que, bueno, muchos trabajadores siguen engañados, utilizados con esa famosa compensación, cuando ya nos absolvió el tribunal, el propio Sindicato Verde ya se fue a un juicio de amparo, ya lo perdieron, es decir, esa resolución del tribunal está ya confirmada por los tribunales federales, que el Ayuntamiento de Cuautla no adeuda ninguna prestación ni menos de compensación al Sindicato Verde, y de ahí consideramos que, bueno, la misma suerte correrá al sindicato. Pues yo creo que si se enteran y se le da la claridad en este sentido, muchas cosas van a cambiar y puede irse para adelante. Pues muy bien, gracias Miguel Ángel, gracias licenciado por esta entrevista, y estamos al pendiente, y por supuesto aquí está el medio cuando gusten y cuando quieran. Muchas gracias, buenos días. Y no nos pagan nada, no crean que nos están pagando algo. La verdad es de que nuestro interés es informar y mantenerle a usted con claridad de cómo son las cosas. Que tengan un excelente día. Por supuesto que la pasen bien. Vayan y saluden a su mamacita, que no se les olvide. Los comentarios rápidamente. Daniel Pichardo, saludos. Sergio Corona, un saludo, amigo. Y bueno, también al abogado, también un abrazo. Le mandan saludos. Y bueno, que bueno, pues ahí está. Tenemos algunos más, por favor. Rápidamente, antes de irnos del otro lado, porque tenemos varias. Y bueno, pues pues solamente pásela bien. Recuerde que hoy es 10 de mayo, todo el día. Y no haga trabajar a la mamá, por favor, llévesela a comer. Hasta mañana.